Pues bueno, Jack es eh, más que nada es un, como una especie de movimiento social a nivel europeo uh -huh. que, que busca una... que se llegue a construir una banca democrática y sin intereses ¿no? eh, Lo que más se conoce de Jack es el, el banco sueco ¿no? uh -huh. que, que, es, que es banco como tal y que, que bueno que lleva, bueno, lleva una trayectoria de más de 40 años y y que está funcionando de verdad dando créditos dando créditos hipotecarios incluso o sea se sí, ha funcionado de estos 40 años siempre con esta misma filosofía que nos vas a contar sí 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 malita sea y cómo no había llegado nunca esto antes a nuestros oídos pues yo creo que no lo estaban ocultando <risa> <risa> no, se sabe. no se sabe quién pero eh, entonces bueno empieza incluso antes lo que es el movimiento eh, empieza eh, a principios de los años 30 en, en Dinamarca, en, en un contexto eh, político-social muy parecido al que tenemos ahora, o sea de, bueno, después justo cuando la Gran Depresión y esto y entonces eh, pues una serie de gente eh, empieza a reflexionar sobre la cuestión de los intereses, de la economía eh, del papel de los intereses en la economía, y entonces llegan incluso a, a desarrollar una moneda social uh -huh. una, una moneda a la que llaman jack, ¿no? Que bueno, Jack, Jack son eh, unas siglas, en, de hecho en danés, no en sueco, uh -huh. que son Jord, Arbet y Capital. Eh, Jord, que es eh, tierra, Arbet, que es trabajo, y, y Capital, que es capital, claro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, se, digamos que, de, que todo esto persigue una economía sin intereses porque se juzga que, que el, los, los intereses juegan un, un papel muy perjudicial en, en la economía, ¿no? Eh, digamos que se, se, el, el capital del que habla todo este movimiento es un capital que viene producido por los recursos naturales representados por la. la por la tierra uh -huh. y por el, y que, que se extrae, pues. con el trabajo de las personas. es decir, se está hablando de, de economía real, no economía uh -huh. financiera. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el, el movimiento llega a Suecia en el, eh, como en el año 65 y después de una trayectoria bastante larga, empiezan a dar créditos, no sé qué, y ya en el año 98, me parece que es, se, o 96, se constituyen en, en banco. Eh, digamos que, que lo que lo que se viene, o sea, nosotros entendemos que como interés, eh, eh, digamos, extraer un, un beneficio de, de un, del capital. Que, que no esté asociado al trabajo ni a asumir un riesgo uh -huh. es decir, es, es aprovecharse de la escasez del dinero para obtener un beneficio, una, una forma de, de, de chantaje incluso ¿no? uh -huh. entonces eh, cómo podemos, o sea, la reflexión es cómo podemos acabar con este, con este interés ¿no? que, nos, que de alguna manera nos esclaviza eh, pues tenemos que acabar también con la, con la figura del inversor o sea, no, no podemos entender a, a el, al ahorrador como un inversor que va a sacar un beneficio y tal, sino que, que nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer que el, que el prestatario, el que toma el préstamo y el, que, y el que ahorra, sean la misma persona. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida, eh, la mayor parte de las personas, estamos tomando más crédito que, que ahorrando. Sí, desgraciadamente. Sí, sí, sí. <laughs> y pero ese, ese crédito lo, lo estamos pagando con creces eh, con los intereses. ¿no? Entonces, echando las cuentas, se podría ver que bueno, ahí hay un, una pérdida importante de, de, de recursos y de dinero y que se podría plantear pues, pues que tú ahorrases el propio dinero que vas a, a pedir prestado. Entonces, eso es lo que está detrás del, de, del modelo. Que, que se utiliza, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, exactamente? Pues esto esto se hace con, eh, principalmente, se utilizan unos unos puntos de ahorro, ¿no? Que, es decir, tú depositas un dinero en, en Jack eh, y esto te va generando unos unos puntos de ahorro. Es decir, tú tienes eh, 200 euros durante un mes y te generarán, pues, 200 puntos. Eh, lo tienes durante dos meses y te generarán, pues, 400. Entonces, esos puntos se utilizan luego para que tú, a la hora de pedir crédito, se te, se te descuente, digamos, ese, ese ahorro de, de lo que te han prestado. Entonces, tú tendrás derecho pues, a, a pedir, bueno, hay toda una serie de criterios, es decir, no, no, se, no se concedería un, un, un crédito así como así, pero digamos que tendrías derecho a, a tomar tanto como has, como has aportado. Uh -huh. e, y como esto no siempre es así, es decir, no, no siempre puedes ahorrar. Antes de eso no, no tenemos esa suerte de, de, de tener ese, ese capital. Eh, pues se, se plantea también un, eh, que tú puedes tomar un crédito e ir haciendo el ahorro de for eh, paralelamente, ¿no? Esto que, que a veces suena un poco raro porque dices eh, vamos a ver, yo necesito dinero, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar a la vez? Pues eh, lo que se traduce es en que tú digamos que las cuotas que pagas se dividen en dos partes, una cuota de ahorro y una cuota de amortización, es decir, estás pagando el doble o lo que es lo mismo, estás alargando el crédito en el tiempo eh, el, al doble, pero al, a, al final, cuando tú terminas, has, has pagado el doble, pero tienes una parte que no correspondía a amortización y de la que ya de nuevo dispones. ¿no? De hecho, una de las cosas que destacamos de este modelo es que... No produce el, es el fenómeno este que, que estamos viviendo ahora de, de empobrecimiento del futuro, ¿no? De, claro, todo, decir, lo, todo lo contrario. Claro, es decir, tiene una cierta simetría, ¿no? De, de modo que tú recibes una cantidad al principio y al final recibes la cantidad de tu, de, de tu ahorro. Ajá. Y esto, claro, en, en una sociedad así, bueno, en una sociedad como la española, muy grande, tal no nos encontraríamos con, con el agujero que, que tenemos ahora. ¿no? O sea, claro. Nosotros definimos muy claramente lo que es interés porque un coste los, los créditos tienen. Es decir, claro. eh, la cuestión es que ese, ese coste que tengan debe ir asociado pues eso a un trabajo. ¿no? Entonces, todo lo que es los gastos de gestión de, de la entidad y todo eso se, se tiene que pagar. En, en Suecia tienen, me parece que son 30 empleados, tienen... Eh, además tienen muchos empleados que se dedican a, a otras cosas a, como a garantizar el, la salud democrática del, del propio banco o sea que no es no es el, no es el típico banco pero tiene vamos tiene un coste importante uh -huh. nosotros en, en general en cuanto a, a gestión y todo eso y a organización nos fijamos bastante en cop 57 uh -huh. Porque es un poco el, bueno el, el modelo al que aspiramos ¿no? estamos en una fase más de, de construir el proyecto y de, de trabajar os sea, hace falta digamos un trabajo como más más técnico que, que en sí o sea, no, no estamos en el momento de, de captar recursos y eso pero bueno está o sea tenemos bastante somos bastante optimistas o sea, tenemos bastante buenas uh -huh. y bueno de todas formas la agenda de, en, en banca ética y y, al, y alternativa, ¿no? Está bastante completa de momento. O sea, que... Sí. O sea, quiero decir, con, eh, no, nosotros también un poco queremos apoyarnos en, en las otras herramientas de, de banca ética. O sea, nosotros, para la, para la gestión de nuestros recursos, eh, nos planteamos utilizar Fiare, ¿no? Que, que al año que viene parece que va a convertirse en... Si sí, por fin van a ser entidad bancaria propia. Estamos ansiosos. <laughs> Yo soy socio de Fiare. <laughs> Pues vamos a ver, hay una, hay una parte claramente ideológica y, y eso, o sea, que es una, una reflexión que es, yo no voy a sacar a lo mejor un, un beneficio para mí personalmente, pero, pero sí colectivo para la, la sociedad. Eso en general, en, en toda la banca ética. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso concreto, eh, yo echándome los cálculos de, de qué supondría tomar un crédito de este tipo, eh, te sale incluso, podría salir incluso más económico que, que un crédito normal y corriente es decir tú como ahorrador eh, o sea como ahorrador no obtienes más beneficios que en otros sitios ahora como ahorrador y prestatario a la vez mm. sí que los obtienes porque digamos que el, el coste que tiene un crédito en una entidad normal, en una entidad normal y corriente eh, estamos hablando a lo mejor de un 9% por de, de interés. Que tú aquí con este modelo te estás ahorrando. O sea, es un esfuerzo, pero también. O sea, yo no. Yo, digamos que si alguien me viene y me dice, oye, tengo un dinero ahorrado, eh, lo quiero colocar en banca ética, ¿dónde lo, lo coloco? Pues yo diría, vas a necesitar un crédito en, crédito en el futuro. Entonces, a lo mejor te compensa, Jack. Si no, si no eh, quizá podrías donar tus puntos de ahorro, podrías buscar otra forma, pero. Pero si no quieres hacer nada con, con esos puntos de ahorro, no te no te compensa, ya es solo cuestión ideológica eh, lo que hay es un poco que cambiar el... de... de forma de pensar, ¿no? Entonces, si tú quisieras eh, comprarte una casa con, con Jack todo esto es muy hipotético, ¿no? Sí. Eh, digamos que tendrías que pensar en, en comprarte quizá primero una casa más barata y luego después, quizás un poco más adelante, evolucionar una casa un poco más grande, porque si no la longitud de, de ese crédito es, es insostenible, ¿no? pero de todas formas es que los propios créditos hipotecarios es que son lo menos ético que, sí, sí. que hay o sea, yo, en serio yo creo que no se han echado bien las cuentas de, del riesgo que tiene para un conjunto de una sociedad los créditos hipotecarios, porque al 3,75% que me parece que está es obsceno sí, sí. o sea, es, es que no, no hay ese riesgo hay mucho más riesgo, o sea, eso ya yo no sé cómo llamarlo, no sé si son intereses o que son, eso es, eso es una locura, ¿vale? La, digamos que hay una asamblea anual eh, de todos los miembros eh, ahí se, se elige un, un comité de elección que, que a lo largo del siguiente año va a proponer la siguiente junta directiva eh, la junta directiva se vota al, al año siguiente eh, está eh, está durante un año eh, esa junta directiva es la que elige al, al lo que llaman bueno el, el ceo lo que como lo el director del banco y, y bueno el, el resto de personal es eh, vamos es, es estable fijo y eh, entonces ese ese CEO o ese director del banco responde ante la ante la junta no entonces tiene que tiene incluso por ley que, que responder ante ella Así que uh -huh. es un poco luego después tiene cosas muy interesantes y es que hacen muchísimo hincapié y esto es algo que nosotros queremos también eh, compartir eh, hace muchísimo hincapié en la formación de los, de los miembros ¿no? del, del banco. es decir, que estos miembros tienen en algún momento que, que formar parte de esa junta directiva y se tienen que formar para ello. Uh -huh. y para ello, pues, hacen cursos eh, de, de todo tipo, así, incluso de bastante nivel. Y, eh, hay, hay dos cuestiones. la primera es que en, en banca ética, y sobre todo, cuando es una, una banca ética de, de tipo, así, como más cooperativo. Eh, los impagos son muy inferiores también porque hay un contacto mucho más directo, hay un compromiso, hay una cuestión ideológica también. Pero aún así, los impagos están ahí, hay un riesgo. O sea, o sea, no que hay que porque sea buena gente, sí. has hecho un negocio, sí, sí, sí. crees que te va a salir bien sí. y finalmente no funciona. Sí, eh, la cuestión es que, bueno, sí, o sea, ese riesgo se calcula. Y, y eso se cubre en, en un préstamo convencional con, con ese, un, una parte de esa de, del interés. Pero nosotros nos planteamos hacer una cosa que hacen en, en, en Alemania, en una iniciativa parecida a esta, que, que es el, el seguro solidario, que es una, digamos, por así decirlo, una especie de, de fianza que tú pones. De, de dinero, eh, quizá un, si se estiman los impagos en un 2% o en, en, un, en un 1%, que es lo que se maneja más o menos en banca ética, pues fijas a lo mejor un 2% de, de fianza que cuando termines el, el de pagar el crédito, si no ha habido ningún impago, se te devuelve. Es decir, lo más, lo más justo que, que se puede hacer. No es. Claro, si, si tú manejas un, un volumen muy, muy grande, a lo mejor es que es casi seguro que un 1% van a cometer impagos. Pero, por ejemplo, en COP 57, que, que tiene un cierto tamaño, pues apenas han tenido. Sí, sí, nos, lo, sea, com nos lo comentaban que era así, efectivamente. No sí. habían tenido apenas. O sea, yo, yo creo que casi ninguno. O sea, siempre, se, siempre también se renegocia todo, siempre se busca. O sea, son miembros, ¿no? O sea, no son clientes, son, son miembros, son parte de la, de la cooperativa. Pues de momento nos estamos reuniendo así como dos, dos veces al mes, segundo y, y cuarto viernes de cada mes, eh, en el Casino de la Reina, que, ah. nos, eh, que es donde, vamos, a tener, es nuestra especie de sede, ¿no? Ahí bueno, Nos han ¿no? apadrinado. <laughs> sí. Sí. Eh, eh, la, bueno, la cuestión es que digamos que el protocolo para contactar sería más pues eh, mandar un correo a, a nuestra dirección de correo, que es proyectojack.com uh -huh. eh, directamente, Jack, j -A -K, uh -huh. eh, y, y bueno, y, y lo que solemos hacer, como las reuniones igual son un poquillo más duras, solemos hacer pues una, una pequeña parte primero de, de introducción a la gente que viene nueva y luego…